producción Herman Cohen. Locura. Protagonizada por Jack Palance. Coprotagonistas Diana Dors, Julie Ich. Edith Evans, Hugh Griffith. Trevor Howard, Michael Jaston. Susie Kendall, Martin Potter y el siguiente elenco. Producida por Herman Cohen. Dirigida por Freddy Francis. Oh, sagrado Chucu, mira con favor a tus abyectos suplicantes y echa el manto de tu protección sobre todos nosotros. En el nombre del poder, dad tu gran generosidad para que podamos servirte por siempre. Nuestra carne y nuestra sangre son tuyos. Aquí está tu novia. Osofano. Osofano. Sacramuntum. Sacramuntum. Oh, gran Chucu, ruego la sangre te haya complacido. ¿Qué haces aquí? Tú sabes muy bien, tengo todo el derecho de estar aquí, una bruja en su cueva. Fuiste expulsada. Y solo por celos, debí yo dirigir la ofrenda. Te vas. No sin llevar a Chucu. Es mío. Antes de morir a Alistair prometió dejármelo a mí. Me pertenece a mí.
Robaste a Chuku. Me pertenece a mí, me lo llevo. ¡Estás loca! Este dios me pertenece a mí y a nadie más. Este altar es su hogar y aquí se quedará. No eres creyente. Estás en esto por lo que obtienes. Para ti no es un dios. ¡Te vas! ¡Y la diversión que obtienes de los sacrificios! ¡Te vas, bruja! ¡No eres ya miembro de esta cueva! ¡Te vas! ¡Te vas de aquí! ¡Ya! ¡Te vas! Buenos días. Ronnie, tu cuarto es un caos. ¿Por qué no lo ordenas? Oh, lo haré después. Tome café. Necesitarás tres tazas con tal pila de cuentas. ¿Qué hay de especial en ellas? Bien, hay que pagarlas. Hay entre ellas varios saldos en rojo. Especialmente la primera. El segundo aviso del Banco de Londres. Y el de Ámsterdam, del exportador, reclamando su dinero. Lo sé, lo sé. Si con lo que tengo en el banco no puedo ni comer, solo les queda esperar. No lo harán. Se ponen peor cada vez. Es tan deprimente, Ronnie. Mientras rezamos por el milagro, llégate hasta el negocio en Portobello y trata de obtener un negocio. Lleva un par de juegos de ajedrez, los anillos africanos del amor. Y a ver qué más puede ser. O hay cabezas psicodélicas y vinchas hindúes. Veré qué hacer. Pero no rechaces una venta, ¿sabes? Está bien. Así haré. Buenos días. ¿Qué desean? Soy el detective Wall, el detective Russet. ¿Es usted el señor Neil Mottram? Sí. ¿Conoce a esta mujer? Me parece vagamente familiar. Su nombre es Muriel Sharp. ¿Es cliente de usted? Oh, no. Lamentablemente no. Entró algunas veces, pero para bucear. Nunca compró nada. La última vez será 4 o 5 semanas. ¿Seguro? Sí, por supuesto, así es. ¿Por qué me está interrogando? Su cuerpo fue sacado del río por unos lancheros en la isla de Graham. Oh, habrá sido una escena terrible. No fue un primor. Lamento mucho lo sucedido. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? Es decir... no querrá decir... Oh, no, señor Mottram. Lo hemos visitado solo porque su nombre estaba en una agenda que encontramos en su casa. Uno de 15 nombres. Una rutina solo. Bien.
Tal vez tendrán que hablar con los otros 14. Se hará. Oh, gracias. Lamentamos la molestia. No me gusta ese hombre. Tranquilízate y no apures la conclusión. La mujer no fue robada. Y de acuerdo al informe oficial, tampoco fue violada. Ante todo, debemos encontrar el motivo. Motivo no sigue sin gustarme ese bastardo. Años y te recuerdo, todopoderoso, generosísimo Chukwu. Te entregué a la depravada bruja Muriel Shar como tu sacrificio en sangre. Días y noches han pasado. Si he de servirte otra vez, ruego que me ayudes. ¿Cuánto hace que llegaste? Lo suficiente para haber visto y oído. Neil, ¿tú mataste a Muriel? No. Fue un accidente. No te quedes ahí como un bendito idiota y no trates de hacerte el tonto. Chukwu demandó un sacrificio en sangre y se lo di. Tú y esas locas brujas lo llamarán sacrificio. La policía lo llamará asesinato. No quiero ir nada más, miserable ingrato. Eres un hambriento, sucio, harapiento mendigo cuando yo te levanté. Durmiendo en Hyde Park, viviendo de lo que pudieras obtener por ahí. Yo te acepté, te limpié, te vestí, te di un techo y alimenté, te enseñé una profesión. ¿Entiendes, Ronnie? Todo esto será tuyo. Oye, Benil, no soy ingrato. Hasta traté de darte su protección. Lo sé, pero no estoy convencido. Yo no creo en él. No siento lo que tú sientes de este bestial tonto ídolo. ¡Calla! Ni una palabra en contra de Chukwu. Es por tu propio bien, por seguridad. Me matarías por este ídolo. ¿Y qué nos ha dado? Mira los problemas con él. Ahora mire la tienda sin ganancias. Si no podemos pagar, deberemos irnos. Chukwu ayudará. Pero hasta entonces está bien. Debemos trabajar. Piezas de Ning. Los blancos elefantes. Trata de venderlos. Negativo, bastardo. En mi experiencia, no importa qué feo sea el objeto, tarde o temprano encuentras comprador. Pero con estos eso puede tardar. Sé cuánto te gusta este antiguo mueble, pero conozco a un abogado a quien le gusta. Sé que daría hasta 100 libras. Sé que puedo. Bien, podría ayudar. Lo llamaré. Voy a limpiar el mueble. Hola, ¿eh? Señor Castle. Yo soy Ronnie, de la casa Mottram de Antigüedades. ¿Recuerda el mueble en que tenía interés? ¡Maldito! Hola, ¿eh? Señor Castle. Oh, ese mueble del que tenía interés. Bien, sucede que... Debe haber más de 1000 libras en monedas de oro aquí. No puedo creerlo. Podemos pagar todas las cuentas. Te dije, Ronnie, Chukwu es generoso, Dios. Tal como en África, con su protección seremos muy ricos. Dale un sacrificio y tienes la recompensa. Seguramente ahora crees.
No debes nunca, nunca dudar. Chuku. Oh, sagrado Chuku. Tu agradecido creyente reconocido por la generosa protección. Otra vez prometo eterno servicio. Nosotros nunca lo olvidaremos. Siempre te seremos fieles. ¿Conmigo aquí? No lo digamos así, simplemente digamos brillante hospitalidad. Brindo por eso. Bien, pensé que Londres sería aburrido. No. No en Londres que voy a enseñarte. Apuesto que será mejor que Roma. ¿No te gustó Roma? No, dejó mal sabor en mi boca. Bien. ¿Qué clase de hombres conociste? Cualquier cosa. De todo. En una sola cuadra me tocaron el trasero 11 veces. Hay tanta gente rara por ahí. ¿Quién puede saber que les complace? Mi último Romeo realmente me vendió un gran cuento. Sabía llamarme su Madonna. Decía estar locamente enamorado de mí y me propuso matrimonio. Y desapareció llevándose mis cheques, dinero, joyas, excepto mi anillo. Bien, al menos salvaste algo del desastre. El anillo. ¿Y podría decir mi piel? Sí, es... No sabía. Dime, si perdiste todo, ¿cómo llegaste a Londres? Vine con papá. Tiene un buen negocio en Estocolmo. Acostumbra a darme dinero. He estado viajando sola, siendo independiente desde los 20. Cada tanto me meto en líos y papá es quien me salva. Oh, hermoso papá. Entonces no había... ¿Contigo no había nadie más? No. Aquí estoy sola. Sin ninguna atadura. A mí me gusta así. A mí también. Solo tú y yo. ¿Querrías conocerme mejor? El hueso de mi cuerpo se relajó. Sabía que serías así. Lo correcto, alquimia. Ya ves. Me gusta todo por aquí, incluido toda esa antigüedad. ¿Y si no me voy? Podrías aburrirte. No contigo. Tú eres diferente. Gracias a Chuku. Aún siendo invisible, su presencia está aquí. ¿De qué estás hablando? El dios del amor. ¿Sí?
Te suena extraño, pero... ¿De qué días estás hablando? Suena tonto para mí. Cambiarás cuando lo veas. ¿Es decir que todo no es un cuento? Ven conmigo, Elena. Ven. Quiero presentarte. ¿Qué es todo esto? ¿A dónde me llevas? No tengas miedo. Estamos en presencia del gran, todopoderoso Chukwu, Dios del amor. Muéstrale que no le temes. Ya está, quiero volver. No. No hasta que te hayas revelado a él. Muéstrale cuán hermosa eres, Elena. Vamos. Ya. Baila para él. ¿Estás loco? Vamos. Baila para él. ¿Estás loco? Vamos, baila. No quiero bailar. No quiero bailar para ti ni para él. ¡Baila! 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 Y una vez más ofrezco eterno servicio. Oh, uno más. Es muy temprano para irte. Trabajo, ¿recuerdas? Vamos, bien, Bonnie. Si cambias de parecer estaremos en mi casa. Adiós. Bien, adiós. Adiós. Aquí cuando te necesito. ¿Quisiste que me fuera esta noche? Cállate, he estado aquí esperándote. Ven a ayudar. Neil, ¿qué pasó? Dios, ¿qué es todo esto? ¿Quién es? Estúpidas preguntas. Ayuda a enrollar esto. Pero... ¡no puedo! No te pongas cobarde ahora. Haz lo que te digo. ¿Qué hay del resto de su ropa? Ya lo he quemado. Ahora hay que tirarla a ella. Quítale la ropa y quémala también. ¿Y ese anillo? Déjalo donde está. Vamos.
Nos están siguiendo. No, es un taxi. Quiere pasar. Enciende un cigarrillo y relájate. No hay duda alguna. Son auténticas piezas Ming de la cuarta dinastía. Me inclino a decir sí. Y si me permiten, señores, por favor, vean el excelente estado de preservación, especialmente si se considera que se remontan al siglo XV. Oh, sí. Exceptuando el proceso de envejecimiento, ni marcas, ni roces. Sí, ¿verdad? Su condición es muy remarcable. Sí. Si puedo saber, ¿cómo los obtuvo? Oh, señores, no estoy en libertad para mencionar todos los detalles, excepto asegurarles que fue una compra fortuita en un remate por orden judicial. En fin, ¿quién podría sondear los secretos viajes de preciosos objetos de arte? ¿Verdad? ¿Verdad? Hablando de objetos de arte, ¿cuánto pretende por estos? Como piezas de museo, en verdad, no tienen precio. Pero podría vendérselos por 5.000 libras. El precio es excesivo. Oh, pero no hay otros en el mercado. Sir Botrán, y aliviaremos de ellos por 4.000 libras. Debo decir, es un hábil comprador. 4.000 es el límite. Señores, les pertenecen. Bien. 4.000 libras! ¡Es absolutamente increíble! ¡Oh, lo viste con tus propios ojos! ¡Aquí está la prueba! Podemos hacer lo que queramos. Sé lo que sería perfecto. Cerremos la tienda y a disfrutar. He soñado con la playa y con una vacación. ¡Vivámoslo! ¡Está en tus manos! Sí, sí. Deja ya ese sueño. Hay mucho trabajo por hacer. Parte de este dinero vuelve a la tienda para mejorarla. Comprar más mercadería y olvidas lo más importante. Lo primero no será placer. Solo recuerda, a quien hizo esto posible, hay que agradecer a Chuku. Ven aquí. Identificarla será muy difícil. Los diarios publicarán las delicadas fotos artísticas. ¿Y qué hacemos con eso? Con casi toda la cara quemada, ¿quién la reconocerá? Tal vez alguien la reclame. No cuentes con eso. ¿Sabes cuánta gente desaparece en Londres? Una cosa es cierta, el motivo no fue robarle. Mira un poco este anillo, vale varios miles. Quien la haya matado no es un ladrón. Lo que sí tenemos es una pista. Dos cuerpos mutilados sacados del río. Ninguno violado. Y los dos bien muertos. Aún no tenemos la respuesta. ¿Quién fue? Exacto lo que los diarios preguntarán. ¿Quién? Alrededor de 1,60 m, pesando más o menos 50 kilos. Mujer europea. Si alguien tiene información, por favor llamar. Nunca sabrán quién lo hizo. La gente telefoneará. Oh, sí.
Locos, lunáticos, neuróticos. Pero nadie con alguna información confiable. Tuve mucho cuidado con eso después de conocerla. La chica era andariega, mundana. Su único pariente vivo, papá, a muchos miles de kilómetros. Y por lo que ella contó de él, despreocupado. Te apuesto que pasarán meses antes de que haga la denuncia. Pero la policía averiguará. ¡Ronnie! No hay absolutamente nada contra nosotros. Además, Chuku nos protege. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Si lo servimos. Y eso haremos. Hola. Hola, tía Luis. Aquí Neil. Lo siento mucho, pero debo postergar mi visita. He hecho cambios en la tienda y debo acomodar nueva mercadería. ¿Me perdonas? Oh, qué lástima. Sí, bien, espero que comprendas. Tenía tantas ganas de verte. Yo también. ¿Sabes, Neil? No tengo muchas visitas ahora con mi edad. Bien, seguro que vivirás más que yo. Bien. Si cambias de plan y crees que puedes venir, estaré aquí. Bien, quedamos así, ¿de acuerdo? Y cuídate bien, amor. Adiós. Adiós. Señor Pinwell. Hola, señor Pinwell. Aquí Neil Mottram. Le escribí la semana pasada. Sí, sí. Lo he estado esperando. Sí, por eso lo llamo. Viajaré allí este sábado y traeré la broncería hindú. Creo que estará muy contento porque pude adquirir unos muy interesantes objetos. Muy raros. Me interesa mucho verlos. El sábado está bien. ¿A qué hora estará por aquí? Tarde, en la tarde, a las 5. Estaré esperando. Sí, le agradezco mucho. Señor Kingsley Dawson, ¿pagará al contado? Sí. No lo hago de otra forma. Thank you.
Pesa mucho. ¿Qué hay aquí? Está cargado con la broncería hindú para el señor Pewell. Te lo llevaré al auto. No. Déjame a mí, gracias. ¿Cuándo regresarás? Voy por una noche, a no ser que me retrase alguna venta. Miraré en los diarios para ver si hay remates. De lo contrario, solo entregaré la broncería al señor Pewell. Me alegra que vayas. Un cambio de ambiente te hará bien. Y en mi ausencia, Ronnie, tú quédate aquí. No dejes la tienda. Por supuesto, no lo haré. Y que te vaya bien. Del bar de la villa. Voy a dejar las llaves bajo la alfombra. ¿Quiere por favor remolcarlo a su garage y yo lo llamaré luego? Alojamiento con desayuno. Estaba pensando si tendría un cuarto para un viajero varado. ¡Neil! ¿Qué estás haciendo por aquí? ¡Adelante! ¿Ahora Dolly sorprendida? Bien, sí, pero está bien. ¿Es decir, va en serio eso del cuarto? Oh, sí, tengo que hacer negocios por aquí. Mi auto se rompió por aquí nomás. Tuve que caminar durante horas hasta encontrar quien lo repare. ¡Ah, qué mal! Sí, me quedaré por una noche, pero no de favor, ¿sí? Pienso pagar la misma tarifa que cualquier cliente. Bien, sobre eso hablaremos luego. Vamos. Qué bien, Dolly. Siempre el mismo tú, ¿eh? No estás casada, ¿verdad? Oh, hola, amor. Diviértete con el bingo. No, no estoy casada ahora. Pero sí tengo novio. Y muy celoso que es. Trabaja de mozo en un... Perry del canal. Esta noche está en Ostende. Ah, ¿quiere decir que podríamos salir a cenar? Te pagaré la mejor cena del lugar. ¿Sabes? He disfrutado mucho de la comida. Oh, casi me olvido. Traje algo para ti. Ya mismo lo traigo. Sherry Brandy. ¿Te acordaste? Sí. ¿Es tu favorito? Toma. Pruébalo. Bien. Es fuerte, ¿no? No, no lo creo. Solo que no has tomado esto últimamente. ¿No vas a tomar? Oh, Dolly, ni soñaría en tomar parte de tu sherry brandy. Además, tomé mucho vino en la cena. Estoy hecha un cerdo, ¿verdad? No. Deja que yo sea el juez en eso. En verdad, estás... irresistible. ¡Hey! No puedo terminarlo. ¿Por qué no? Siempre has sido buena bebedora. ¿Estás tratando de marearme? No. Solo trato de quebrar tu resistencia. No hay necesidad de eso.
No quisiera emborracharme y no poder disfrutar de nuestra reunión. Ah, vayamos a tu cuarto. Vamos, belleza. Solo un poquito más, ¿eh? Sabes que nunca te rechazo nada. No debo estar hecha un susto. Estás hermosa, Dolly. Hermosa. ¿Está el señor Penwell, por favor? Lo siento, señor. El señor Penwell no está. Aquí el señor Neil Mottram habla. ¿Puedo dejar un mensaje? Muy bien, señor. Diga usted. Dígale que me he retrasado por un problema con mi auto. Pero puedo alcanzarle la broncería mañana en la tarde. Llamaré antes de ir. Le daré el mensaje cuando regrese. Le quedo agradecido. Adiós. Vamos, chicos, a la cama. Vamos, vamos, vamos. Está bien. ¿No hay nadie?
¿Ves? Aquí tienes el sacrificio prometido. Este cuerpo y esta alma ahora son tuyas. Está por partir de plataforma 14. Neil. Neil. Buenos días, belleza. Debe ser muy tarde. Sí, mereces descansar. Se me dio por pensar que no estabas. Sería tonto. Irme de aquí estando tú tan cerca. Neil. Y fue... Vaya, si fue. De forma que... no olvidaré. ¿Y fuiste feliz? No, más que eso. Maravilloso. Eres todo lo que quiero en una mujer. Entonces, ¿por qué el apuro? Tengo estos... benditos adornos para entregar y ya llego atrasado. ¿Por qué no duermes otro rato? No puedo. Estoy despierta ahora y te quiero. Sí, bien. Y yo a ti, mi amor. A ti, ¿verdad que sí? A ti también. Pero no puedo. Tal vez en unos días, ¿eh? Oh. ¿Está el señor Motran? No, ha ido a entregar un pedido a un cliente en las afueras. ¿Cree que regresará hoy? En verdad no lo sé.
¿Es asistente? No, soy su socio en realidad. ¿Por eso trabaja en domingo? Arreglaba unas cosas. Además, vivo aquí. ¿Puedo mirar un poco? No podría decir que no, ¿verdad? ¿Qué hay arriba? Cuartos privados y un cuarto para mí. ¿Qué hay abajo? El... Como puede ver, guardamos muchas cosas aquí. Una mesa, herramientas. Algunas veces hacemos arreglos aquí. Ah, señor Mostran. Esperaba que viniera. ¿Y qué se le ofrece? Voy a pedirle de buenos modos que me acompañe. El comisario Bellamy quiere hablar con usted. Ah, ¿sobre qué? Algo que sucedió, es urgente. ¿Puede venir ya? Oh, yeah. No puede esperar a mañana, yo tengo El comisario quiere verlo ahora. A no ser que tenga alguna objeción. Ronnie, lleva el maletín arriba y luego guarda el auto, ¿quieres? Bien, comisario, tenga la bondad de decirme por qué me han sacado de mi tienda cuando recién llego de un extenuante viaje de negocios. Lo siento, pero es de la mayor importancia. Esto está relacionado con la señora Louise Nash. Mi amada tía Louise. No irá a decirme que ya ha cometido un crimen. Ah, no, la señora Nash murió. ¿Cómo? ¿Algún accidente? ¿Y por qué dice eso? Si su muerte hubiera sido natural, seguramente no me hubiera hecho venir. Fue asesinada. Su cuerpo lo descubrió temprano esta mañana un lechero. Tía Louise muerta. Y brutalmente. Debió pasar entre medianoche y las 5. ¿Encontraron al culpable? No aún, pero caerá. Señor Mostran, no parece sorprendido con esta noticia. Soy realista. Cierto, es horrible que mi tía Luis muera así. Pero considerando todo, llevó una linda vida y fue larga. Su esposo se ocupó de dejarla bien. ¿Tenía mucho dinero? Como dije, estaba muy bien. ¿Alguna idea sobre quién va a heredarla? Mm-mm. Una vez, estando ella de muy buen humor, me dijo que me recordaría en su testamento. Comisario, ¿cree que yo maté a mi tía por eso? No dije que usted la asesinara, señor Mostran, por su dinero o cualquier otra razón. Aún no deja de creerme un sospechoso. De lo contrario, ¿por qué traerme aquí? Lo único que quiero es su ayuda. ¿Cómo? Su tía no ha sido oficialmente identificada. Como sobrino podría hacer eso. A no ser claro que ver la muerte lo impresione. Nunca he visto un cuerpo, pero... si es necesario, trataré de hacerlo. Señor Mostran, ¿esta es su tía, señora Louise Nash? Sí. El hombre estará loco. Hacer esto y creer que no lo descubrirán. ¿Alguna otra cosa? Una formalidad, firmar los papeles de identificación. Una cosa más, señor Mostran. Como usted informó, no estuvo aquí el fin de semana. Así es. ¿Una especial razón?
Parte negocios, parte a renovar una amistad. Tal vez si en su lugar hubiera visitado a tía Luis, podría estar aún viva. Está cansado, pero denos detalles sobre dónde estuvo y con quién. ¿Dónde estuvo el sábado a la noche? En Kingswood, un hospedaje con una amiga mía. Dolly Newman. ¿La señorita Newman dará testimonio de eso? Es delicada la situación. Podría crearle dificultades. Verá, está comprometida con otro hombre. Y yo pasé la noche con ella. Tiene muchas amigas. Hago lo posible. Le prometo, señor Mottram, seré muy discreto. Me pareció, señorita Newman, que prefería hablar aquí. Oh, sí, lo aprecio mucho. Luigi estaría furioso si se entera. Es esa sangre italiana, ¿sabe? Y es tan celoso. Es decir, es suficiente que un hombre mire en mi dirección. Pero este episodio fue más allá de mirar. Bien, sí, en verdad fue más allá. No voy a decir que no. ¿Y Mottram pasó la noche con usted? Bien, me acosté con él. Esa es la verdad. ¿A qué hora? Bien, vea, sargento, no miraba el reloj. Había comido y tomado mucho y me sentía bien. ¿Y bien? Bien, me desperté y estaba con Neil. Como digo, no me acuerdo muy bien qué pasó. Tomé tanto de ese Sherry Brandy, lo sé. Me gusta. Está bien, yo sí pasé la noche con él, sí. ¿La visita a menudo? Oh, fue la primera visita en 3 años. ¿3 años? ¿Y sin comunicarse en ese tiempo? Casi me desmayo cuando lo vi. ¿Aparentemente fue así? Neil es la clase de hombre que es difícil olvidar. Hey, no quiero que piense que soy de las que caen en la cama con un hombre cualquiera. Claro que no. Y en verdad lo que hace en su dormitorio no es mi negocio. Bien. Bien, los ángulos de su historia concuerdan. El auto fue llevado a un taller y reparado. Visitó al señor Penwell, a quien le vendió unas piezas de broncería hindú. No creo que sea el criminal. Yo estoy seguro que lo es. Aunque lo interrogue, no caerá. Oh, allí concuerdo. Tiene nervios de acero. Lo observé cuando miraba el cuerpo de su tía. Parecía estar en gran shock. Teatro. Sé que se dio vuelta con la delicadeza de un bailarín, pero a mí no me engañó. Podría tomar su té en la morgue como si tal. Y no olvides, controlaste su historia. Pasó toda la noche con Dolly Newman. Es su coartada. Mira. Oh, esa Dolly, yo la vi. Sea lo que fuere Mottram, y él parece exigente. Esta mujer Dolly no parece la pájara para él. Uno tendría que estar muy desesperado para acostarse con eso. Oh Dios, te suplicamos, bendigas esta tumba, que sea el refugio de paz para el cuerpo de Luis Nash. Devolvemos a tu divino resguardo su alma y a la tierra sus despojos. Que tenga eterno descanso a tu lado. Estamos reunidos para dar lectura al testamento de la difunta Luis Nash, que redacté yo mismo un año atrás. Es un simple documento, breve y conciso. Yo, Luis Nash, en pleno uso de mis facultades, declaro es esta mi última voluntad y testamento. A mi querida y mejor amiga, Mary Lonsdale, le dejo 1000 libras. Y para el Maybury Hogar de Ancianos, 500 libras. A Fran Trainer, mi fiel jardinero, todas las herramientas que hay en la casa y 500 libras. Sí. Todo el resto de mis bienes, acciones y bonos, depósitos bancarios y otros efectos, como así también la herencia de la propiedad conocida por los Laureles, he legado a mi sobrino
Neil Mottram, mi único pariente que vive. Señor Mottram. Señor Mottram. Señor Mottram. No. Quiero asustarlo, señor Mottram, pero parece perdido en su dolor. Señora Lonsdale, señor Trainer, ¿tendrían la bondad de esperarme en el recibidor? Mi secretario tiene unos papeles para firmar. Esta es una discusión privada, señor Mottram, que concierne a sus intereses. Solo usted ya sabe que es el mayor beneficiario de los bienes de su tía. Pobre tía Luis. Sí, verdad. Espero no le moleste, pero me tomé la libertad de hacer algunas averiguaciones. Tuve desde ya total cooperación de... perdóneme, gerente del banco. Creí le gustaría saber el monto de la herencia. Sí, bien. Supongo que tarde o temprano uno tiene que enfrentar los hechos. Sí, verdad. Debe comprender que estas cifras son estimativas. Pero diría que sin contar la casa de su tía y deduciendo gastos varios, todos los etcéteras, su total será de alrededor de 35.000 libras. No tenía idea de que tío Luis tuviera tanto. Oh, sí, sí. Hizo muy buenas inversiones. Y aunque sea yo quien se lo diga, estuvo muy bien aconsejada en sus transacciones. También disponible en su banco, en efectivo, en su cuenta, hay unas 15.000 libras que usted podrá cobrar de inmediato. Y de la casa. Bien. Está a su disposición para ocupar cuando quiera. No tengo intención de mudarme a esa casa. Es decir, bien, me sentiría algo mal de vivir en una casa donde tía Luis fue muerta. Quiero que entienda. Permítame. Le diré, quiero vender la propiedad. Oh, si así lo desea. Puedo fácilmente encargarme. Sí, por favor, incluido el moblaje, lo antes posible. Quisiera borrar esa triste memoria de mi mente. Sí, yo lo entiendo. Casualmente sé de una empresa de agentes inmobiliarios que podría hacerse cargo del asunto. Sí. Salud. Salud. Esto hemos establecido. Mottram dejó la tienda en Spalding Street a las 12 el sábado. En ruta almorzó en un pub en Fairford, después de lo cual viajó a las afueras de Kingswood, donde se le quedó el auto. Y finalmente, luego del garage, alrededor de las 5 vino a buscar el auto y lo regresó al garage. Mottram fue a 14 Mercer Row, donde vio a Dolly Newman y tomó un cuarto. Cenaron ahí cerca, en el restaurante La Estrada, a las 8 horas y regresaron caminando. ¿Y se supone que pasó la noche con ella? Al dejar a Dolly Newman, por la mañana fue a buscar el auto que habían reparado y viajó a Sidford, aquí, donde visitó al señor Penwell con unas piezas antiguas. La transacción duró unas 2 horas, luego de lo cual regresó a la tienda en Londres. Así, señores, nuestra investigación del señor Mottram como sospechoso lleva un punto muerto. A no ser que tenga un cómplice. No me convence eso, señor. Estudié al hombre. Él es un lobo solitario. Sí, pero hay que considerar la posibilidad de estar en la pista equivocada. Pasó la noche en Kingswood.
A 71 kilómetros en Redcliffe, entre medianoche y las 5 a.m., su tía fue muerta. Su coartada parece perfecta. Eso me hace sospechar. Su coartada lo es. Los puntos cubiertos. No ha dicho una palabra errónea. Ni un movimiento en falso. Pero lo hará. ¿Por qué está seguro? Bien, señor. Su nombre se ha mencionado 2 veces en 3 muertes. Hay 60 millones de personas viviendo en las islas, casi 9 millones de ellas en la metrópoli de Londres. No soy matemático, pero la chance de que el mismo nombre aparezca 2 veces es astronómica. Le digo, debe ser él. Pero probarlo es otra cosa. Necesitamos fuerte evidencia para ir a la corte. Si pudiera quebrar su coartada. Dolly Newman. Es el único punto débil de nuestra historia. ¡Sargento! Esto es una sorpresa. Señorita Newman, quedan algunas preguntas. ¿Qué más sabe de Neil Mottram? ¿Sabe más de lo que ha dicho? Quiero tener toda la historia. Bien, quédese tranquilo y recuerde. Me dijo que no lo veía hacía 3 años. Así es. ¿Desde cuándo lo conoce? Bien, en verdad, lo encontré en un pub en Piccadilly. Oh, nada vulgar. No me gusta lo grosero. Y después de unos tragos le pedí que me llevara a casa. Y en la puerta me pidió una cita y yo acepté. ¿Dónde la llevó? Cena, cine. ¿Es todo? La primera vez sí. Oh, no se apuraba. Más tarde, bien. Nos hicimos muy amigos. ¿Y cuánto tiempo duró eso? Unos 6 meses. ¿Por qué dejó de verlo? Tenía ideas extrañas para entretenerse. Es decir, su idea de linda salida era llevarme a una cueva. Usted sabe, esas locas brujerías y eso. Me hacía temblar de miedo. Y de pronto me di cuenta de que estaba involucrado con magia negra. Trató de involucrarme a mí también, pero a mí me pareció ridículo y así le dije. Las brujerías no me interesan. Es decir, no quería ser parte de esa locura. ¿Qué pasaba en las sesiones? Oh, eran locos. Por el bosque, con antorchas. Y un hombre disfrazado de sacerdote con grandes cuernos de diablo. Oh, y de pronto traían una mujer joven y hablaban en términos muy raros, como ofreciendo un sacrificio humano. Ranchuku, padre de nosotros, escúchame en este sentido homenaje, maestro de mi fe. Te agradezco por la generosa bondad que has derramado. Renuevo el juramento que te hice, mi soberano. Sálvame, protégeme de todo mal. Nuestra unión está sellada con sangre. Dios de la noche, a ti hoy nos unimos y a tu poder que nace abajo y se extiende por toda la tierra y a través de los 7 mares. Te rogamos, escuches nuestro pedido para que podamos servirte. Ahora repitan conmigo. Paladino. Paladino. Osofano. Osofano. Sacramuntum. Sacramuntum. Brujas de la noche. El hecho de que Mottram practica la magia negra es significativo. Wall, la brujería no está prohibida. Si alguien cree que puede volar una escoba, nadie puede oponerse. Ya sé eso, pero cuando hay matanzas rituales y sacrificios humanos, puede llevar a asesinatos. Admito, no está probado aún. Ahora hay algo concreto en que basarse. Hemos conectado a Mottram con la magia negra. 3 mujeres muertas en las últimas 8 semanas. No fueron violadas ni robadas. 2 fueron sacadas del río y 1 fue encontrada en el jardín de su hogar. Todas víctimas de extrañas mutilaciones. Son muertes rituales, creo, y en 2 de ellas, ya sabemos, Mottram fue mencionado.
cliente. ¿Te estuvo mirando desde que llegó? Parece que está embrujado. Que se vaya el diablo. Me parece que la cosa es contigo. ¿Sí? Nunca sabes qué pensar de estos ejecutivos. De día andan los ejecutivos por sus grandes oficinas dando órdenes, asustando a sus pobres secretarias. Y de noche cambian de personalidad. ¿Y quién los reconoce? No este. No este, y viene hacia aquí. Termina tu trago. Quiero hablar contigo. ¿Qué quiere conmigo? Antes te diré lo que no quiero. Y es que no sigas diciendo mentiras sobre tu jefe. Ya le he dicho lo que sé. No lo creo, Ronnie. Sí, así es. ¡No vas a jugar conmigo! O me dices la verdad o te la saco a golpes. No tiene derecho a tratarme de este modo. No me digas qué hacer. Quiero saber de Neil Motran y su magia negra. ¿Hasta qué punto está involucrado? No sé de qué me habla. ¡Es una asquerosa mentira! Me dijiste que era su socio. Vives con él. Dime sus secretos. ¿Alguna vez te ha llevado a conocer al príncipe de las tinieblas? Nunca. Solo sé de mi trabajo en la tienda. Comprar y vender. Más mentiras. Dime la verdad sobre Motran. ¡Ya se lo he dicho! Ronnie, parece ser que no me has entendido. Bien. Tendremos que comenzar todo desde el principio. No puedo tolerarlo, Neil. Las preguntas y cómo me trataron. ¡Casi me estrangula! Te digo, el sargento Wolf se las trae. Sabe que estás en la magia negra. Un día más y trataré de escapar. ¡Histérico, Ben! ¡No te tires en los brazos de la policía! Es que no entiendes, Ronnie. Es exactamente lo que esperan que hagas. ¡Ron! ¡Que les hagas el juego ya! Ahora, recobra la razón. Ni la magia negra no es criminal. Miles y miles de personas en el mundo practican la brujería. Aunque no puedan probar nada, tengo miedo. Esto no tiene sentido. ¿Qué no tiene sentido? Lo que nos sucede. Has recibido una maldita fortuna de Luis. Mucho más de lo jamás soñado. Con la venta de la casa, más de 60.000 libras. Podemos cerrar la tienda, viajar, deshacernos de los abuesos que nos siguen, disfrutar, vivir. Te olvidas de algo, Ronnie. ¿Quién hizo esa fortuna posible? Chuco. Así, podemos escapar de la policía, pero nunca de Chuco. Siempre que lo sirvamos, estaremos bien. Siempre nos protegerá. ¿Cómo? ¿Proteger de qué? Sabes la respuesta. Eso significa lo de siempre. Sacrificio. Recompensa. Después otro horrible sacrificio. ¿Dónde termina todo? Nunca. Aquí el señor Lombardi. Señor Peter Lombardi. Oh, señor Lombardi, ¿por referencia o ha leído el aviso? Sí, en la pizarra, en su... Quisiera visitarla. Oh, muy bien. La dirección es 214-214 Ashland Place. Departamento 5, en el segundo piso. 214. Ashland Place. ¿Cuándo está pensando venir? Luego, a la tarde. Oh, está apurado. Bien, lo entiendo. Pero mejor fijemos la hora exacta, porque verá, la clase de masaje que yo doy es muy buscado. Es electrificante, verá. Sí, no dudo. ¿A los dos está bien? Sí, está bien. Oh, pero mejor sea puntual, porque no importa cuánto tiempo esté, yo siempre cobro la hora. Claro, hay señores más rápidos que otros, pero usted tendrá desde las 2 a las 3. Le agradezco mucho. Adiós. Adiós. Lombardi, 2 a 3.
Neil, ¿vas a almorzar conmigo? No, me preocupa algo más importante que la comida. Ve tú a donde quieras, hoy es domingo, tienes libertad, no iré. Dime qué andas. ¿Otro sacrificio para tu dios, Chuku? Síguelo. Vigilaré la tienda. Hola, Jane. ¿Qué bebes? Tomaré scotch. Grande. ¿Alguna novedad? No, nadie salió por aquí. Bien, informa al sargento Ward. Jane, dame uno más. Doble. ¿Qué es, fiesta? Preguntado, pero siempre hago que la visita se identifique. De esa forma estoy segura. Oh,
¡Qué puntual! ¡Qué bien! Son casi las dos. Sí, usted me previno para que aprovechara bien toda la hora. Sí, sí. Sabe comprar, ¿eh? Me gusta aprovechar lo que es mío. Oh, lo hará, lo hará. Vamos, venga aquí. Y hablando de dinero, ¿cómo hizo usted? ¿Sabe? Nunca lo menciono por teléfono. No es elegante. Ni es muy discreto. No, no es discreto, ¿verdad? Bien. Ahora sí podemos hablar. Mis honorarios dependen de lo que usted desea. Algunos clientes requieren más especial el tratamiento. Los extraños requieren dos. ¿Dos? Uh-huh. Oh, me refiero a mi amiga Myrtle. Pues bien, si usted es uno de ellos, tendrá que esperar. Porque ella salió ahora a visitar a una amiga enferma. Volverá a las tres. Oh, no, no. Yo no creo que necesitemos la ayuda de Myrtle. Usted se las puede arreglar sola. Oh, sí, así es. Nunca he tenido quejas. Vamos. Por aquí. Mira qué tenemos aquí. Lámpara infrarrojo. Vibrador doble voltaje. Masajeador profundo. Relajador muscular. Lo que pida lo tenemos. Lo necesita, lo usamos. Bien. Bien, ahora que ha mostrado lo que puede hacer, ¿cuánto es que cobra? Bien. Viéndolo yo diría... masaje sueco. Es muy tonificante. Seguido de... vibrador doble voltaje. Con garantía de renovación total. Todo por 20 libras. No es en verdad mucho considerando... Yo cobro por adelantado. ¿Está bien? Sí. Eso es. Ahora, bien, quítese la ropa, vaya al diván y hagamos de cuenta que fuimos al doctor, ¿eh? ¿Vas a tomar otro, Ronnie? No, es suficiente. Realmente suficiente. ¡Ah! Señor Lombardi. Aún así, sigue vestido. No me pareció tan vergonzoso. Bien. Tal vez no fue un masaje por lo que vino. Bien, bien. Mire lo que tenemos aquí. Es decir, si es del otro bando... ¡Oh! Tenemos todo para su placer. Es verdad, Sally. No vine por un masaje. Oh, eres de esos, ¿verdad? Tú lo requieres. Lo siento, perdóneme, grosero. ¡Bastardo! ¡Ah!
¿Hasta dónde llegó? Al pub de la esquina. Tomó demasiado. Tres dobles mientras tomé una cerveza. Llamando unidad K3. Llamando unidad K3. Unidad K3, Wilson habla. Aquí, sargento Wall. Otra chica ha sido muerta. Vamos hacia la tienda de Motram y llevamos hombres armados. No traten de entrar. Esperen que lleguemos. Fuera. Entendido. Fuera. Thank you.
en Video Record, Buenos Aires, Argentina.